Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Puedo ayudarle, señor? Eso espero. Me llamo Scott Selby, soy detective privado. Estoy investigando el caso del asesino del origami. Me gustaría hacerte algunas preguntas. Mi hijo está muerto, señor Selby. No tengo nada más que decir. El asesino ha secuestrado a otra víctima. Un niño de 10 años. Como tu hijo reza. Tengo 4 días antes de que encontremos su cuerpo en un descampado deshabitado. Nadie hizo nada para salvar a mi hijo. Ahora, si no le importa, muévase, señor. Yo también perdí a alguien, querido. Sé lo que sientes. Entonces comprenderá que no quiera hablar de ello. Oh, ¿tienes inhaladores? No me quedan. Y así al menos no me iré con las manos vacías. Al fondo de la tienda, a la derecha. Gracias. Lástima que no haya querido hablar. Es posible que supiera algo. Maldita asma. Es imposible respirar cuando... Buenas noches, señor. ¿Busca algo en particular? Dame todo lo que tengas. Y no intentes nada. Abre la caja, imbécil. Pon el dinero ahí. Mierda, ¿eres sordo? La pistola. ¿Vas a abrir la puta caja o qué? No sé. Tengo que pensar en otra cosa. Tengo derecho a robar ese dinero. He trabajado muy duro para conseguirlo. No puede quedarse. Un chico joven y está armado. Estás como un puto cencerro. No lo pillas, ¿verdad? Te voy a meter una bala entre los ojos si no haces lo que te digo. ¡Ya! De gracias, señor. No sé lo que habría pasado si no hubiese estado usted acá. Bueno, al menos no vine para nada. Buenas noches. Cuando mi hijo, Reza, desapareció, recibí una carta con el ticket de una consigna. En la consigna encontré esta caja. No entiendo lo que significa, pero creo que se trata de una especie de mensaje del hombre que se llevó a mi hijo. ¿Puedo? Por favor, llévese esta caja si le sirve de algo. A mí no me ayudó a salvar a Reza, pero tal vez le ayude a encontrar al otro niño. Señor Selby, empezaba a creer que no encontraría nada bueno en este lugar. Pero ahora veo que me equivoco.
Maldito insomnio. Estoy completamente agotada, pero no puedo dormir. ...2:47 de la mañana. Siempre en la misma hora. Trataré de mantenerme ocupada. Tal vez sea la única forma de conseguir dormir. Lo que necesito es tomarme algo caliente.
Aquí hay alguien. Hay alguien en el apartamento. El teléfono del escritorio. Podría usarlo para pedir ayuda. La puerta delantera. Es la única salida. Si puedo llegar hasta ella, tendré una oportunidad.
Cuando los padres salieron de la iglesia, todos sus hijos habían desaparecido. Los buscaron y los llamaron, gritaron y suplicaron, pero fue en vano. Nunca volvieron a ver a los niños. La figura de origami en mi mano, después de perder el sentido, es la misma que deja el asesino en las manos de sus víctimas. Yo no sé hacer origamis. Parece el ticket de una consigna. ¿Qué significa? ¿Algún tipo de historia? Ese ángel del ticket me resulta familiar. Soy el asesino del origami. Pierdo el sentido y comienzan los asesinatos. Estoy seguro de que soy yo. Esto no tiene ningún sentido. No he podido ser yo. Es imposible. Jamás se me hubiera ocurrido hacer algo semejante. Debo salir de aquí y descubrir de dónde es este ticket. Alguien me ha enviado esa carta por algún motivo. Malditos periodistas. Llevan delante de mi casa todo el día. ¿Qué habré hecho con Shaun? Sé que he hecho algo, pero no me acuerdo de nada. Estoy destrozado. No he pegado ojo en toda la noche. ¿Cómo he podido hacerle daño? Le quiero. Le quiero con todas mis fuerzas. ¿Qué me pasaría mientras él montaba en el carrusel? Ya no hay vuelta atrás. Si le echo algo a Shaun. Creo que sé de dónde es este tipo. Daría lo que fuera por saber dónde está Shaun ahora. Esa carta está relacionada con la desaparición de Shaun. Tengo que enseñársela a la policía. Tengo que atravesar la multitud. Las consignas están al otro lado de la estación. No hay tiempo que perder. Tengo que saber lo que hay en esa consigna. No lo conseguiré. Hay demasiada gente. Demasiada gente. Oh, my God.
¡Jason! 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 ¡Vuelve! No es ninguna broma. ¡Me estoy volviendo loco! ¡El globo! ¡Tengo que llegar hasta el globo! ¡Jason! ¡Jason!
¡Jason! Pasillo 18, taquilla número 3. Pasillo 18, taquilla número 3. Quiebro dentro de la caja de la consigna. ¿Fui yo el que puso la caja en la taquilla? No me acuerdo. Alquilé una habitación en el primer motel que encontré. Una caja de zapatos. ¿Qué tiene que ver con la desaparición de Shaun? Thank you.
¡Socorro! ¡Papá! ¡Saúl! ¿Dónde estás? ¡Tengo frío! ¡Papá! ¡Papá! El asesino es blanco, de edad entre los 30 y los 45, no actúa por impulsos, planea meticulosamente todos sus crímenes, no tiene nada personal contra su compadre para hacer las anónimas. ¿Por qué las mata entonces si no tiene nada contra ellas? Para él son más bien una imagen, probablemente por eso les da una figura de origami y una orquídea como regalos, para disculparse por lo que les ha hecho. Muy interesante. ¿Y a dónde nos lleva todo eso? Así creamos un perfil del asesino y nos ayuda a comprender a la persona que buscamos. Podría haber sido útil si se hubiese hecho antes en esta investigación. Continúa, Jaden. Hay un detalle que me llamó la atención. El periodo de tiempo desde que la víctima desaparece hasta que aparece el cuerpo va desde los 3 a los 5 días. Pero las precipitaciones son siempre de unos 150 centímetros cúbicos más o menos. ¿Qué demonios significa eso? Todas las víctimas son ahogadas con agua de lluvia. El asesino no solo mata en otoño, cuando más llueve. Puede ser que las ponga en una especie de pozo o tanque abierto al cielo y que se llene con el agua de lluvia. Cuanto más llueva, menos tiempo tiene la víctima para vivir. Después estudia la distribución geográfica de los asesinatos. Normalmente un asesino comete su primer crimen cerca de donde vive, para tener un lugar seguro al que huir en caso de... Cuanto más seguro se siente, más se aleja de su base, analizando los lugares en los que desaparecieron las víctimas. He conseguido aislar una zona en la que es posible que viva. ¿Y de qué tamaño es esa... zona? Por el momento, 26 kilómetros cuadrados. ¡Oh, genial! Vivirán unas 10.000 personas en una superficie como esa. ¿Vas a interrogarlas una por una? Puede que no tengamos la dirección del asesino, pero al menos tenemos algo. Blake, si tienes un plan mejor, estoy deseando oírlo. No seas tímido. Soy todo oídos. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Hay dos sospechosos cuyos perfiles psicológicos encajan y que pueden estar relacionados con la zona de confianza. Me gustaría interrogarlos. ¡Maldito sea! Estamos perdiendo el tiempo con toda esta mierda. ¡El asesino está ahí fuera! Tenemos que mover el culo y encontrarlo. Este asesino no es común. Es inteligente, organizado y metódico. No lo encontrarás patrullando las calles. Dime, agente Jaden, ¿has conseguido tu vasta experiencia trabajando o sencillamente te has empollado el puto manual? Tu vasta experiencia no ha evitado el asesinato de 8 víctimas. ¡Hijo de perra! ¡Ya basta!
Este caso del asesino del origami crece por momentos y empieza a preocupar a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo nos queda? Si la previsión del tiempo es correcta, menos de 72 horas. No hay nadie en casa. Ahora sí. No estoy seguro de que esto sea legal. Llama a la poli. Parece que Nathaniel Williams es un tipo muy religioso. Es un idiota temeroso de Dios a la espera del fin del mundo. Lo interrogamos hace unos meses porque estaba causando un alboroto en el parque. Estaba echando un sermón. Decía que oía voces. Se le metió la idea en esa cabeza perturbada de que yo era el anticristo y que había venido a la Tierra para perseguirle. Un auténtico tarado. Las paredes están cubiertas con inscripciones. Son pasajes de la Biblia.